quinto grado. Y bueno, bienvenidos a mi recital de quinto grado. Bueno, para comenzar voy a interpretar una obra. Es una adaptación realizada por el maestro Marco Villarreal. La obra se llama Adiós a Bogotá, del maestro Luis A. Calvo. Entonces, que la disfruten.
Para estas obras voy a invitar a mis compañeros, a Henry Moreno y a mi compañero Germán Malaver. Bueno, primeramente vamos a interpretar un pasillo que se llama Desde Lejos, es del maestro Bonifacio Bautista. ¿Listo? Entonces, espero lo disfruten. Bueno, como siguiente obra vamos a interpretar Saltando Matones, un bambuco del maestro Luis Dueñas Perilla.
Listo. Entonces, para que lo disfruten. Bueno, ahora la invitación de mi compadre Albeiro para que nos acompañe con la guacharaca, que claro que sí. Bueno, el siguiente tema es un torbellino del maestro Marco Villarreal, el cual se titula El Jirigüero. Thank you.
Hola, hola. Sí. Bueno, este recital, pues como lo estoy diciendo, es de requinto tiple. El requinto tiple, pues es un instrumento que es muy conocido en las músicas colombianas, mayormente en las músicas campesinas, como lo es la música carranguera. Y bueno, antes de continuar, este recital va dedicado a una persona muy especial, una persona que partió hace un tiempo, el cual es mi padrino. Como hubiera querido que él estuviera aquí acompañándome, pero pues bueno, está mi primo Felipe, mi madrina, mi familia, y es algo que me pone muy feliz, la verdad. Y yo sé que él ya desde arriba pues nos está mirando y estar orgulloso de estas músicas que nosotros estamos interpretando el día de hoy. Pues como le dije, este recital también está dedicado para él. Bueno, a continuación vamos a interpretar unos temas. Espero se la gocen. Ahí está, perfecto. Es un mosaico carranguero, en el cual hice una recopilación de obras
haciendo énfasis en sí en requintistas muy reconocidos del género, como lo es Libardo González, el maestro Delio Torres, y también un autor en sí, que como lo es el maestro Pedro Neil Amado. La primera obra se llama El Cabaret, del maestro Libardo González y su grupo El Son de Ya. La siguiente obra es del maestro Jaime Castro y se titula Es mi ilusión. Después continúo con una obra que se llama Corazoncito Llanero, del maestro Jorge Velosa Ruiz, con el ma con, sí, con la agrupación Los Hermanos Torres. Y por último, la canción se titula Recuerdos del Ayer, del maestro Pedro Nel Amado. Y bueno, abran puertas y portones, ventanas y corazones, que ya llega la carranga y con su permiso, señores. Ahora sí la cosa era. Y bueno, ¿y cómo dice? En el pueblo mío pusieron un cabaret y yo de chismoso una tardecita entré. En el pueblo mío pusieron un cabaret y yo de chismoso una tardecita entré. Y apenitas puse mis huellas adentro de él. Muchos angelitos mis ojos creyeron ver. Apenitas puse mis huellas adentro de él. Muchos angelitos tus ojos creyeron ver. Y una linda morenita prontito me fue a atender. Y yo muy ilusionado a su lado me senté. La miré de arriba abajo y el mismo sentí correr un algo por todo el cuerpo y ella que me hizo estremecer. Sin embargo, como pude, algo de valor saqué para decirle: mamacita, qué buena está su merced. Y esa morenita me hizo volver a nacer, porque entre sus brazos yo me sentí a su bebé. Y esa morenita despertó, me hizo soñar un hermoso sueño que no he podido olvidar. Es mi ilusión tenerte y continuar, nuestro deber continuar, nuestro pasado amor. Te quiero ver solito junto a mí, volviendo a repetir lo que hicimos los dos. Es mi ilusión volverte a conquistar, tenerte y continuar, nuestro pasado amor. Te quiero ver solito junto a mí, volviendo a repetir lo que hicimos los dos. Y tú y yo volver a hacer las maravillas del ayer. Oye, mi amor, es mi ilusión, quiero volver. Oye, mi amor, es mi ilusión, quiero volver. Oye, mi amor, es mi ilusión, quiero volver.
En mi ilusión, todo lo que faltó, vivir de nuestro amor para hacerte feliz y recibir de ti todo el calor que brindas con amor para gozar de mí. En mi ilusión, todo lo que faltó, vivir de nuestro amor para gozar de ti y recibir de mí todo el calor que brindas con amor para gozar de mí. Y tú y yo volver a ser las maravillas del ayer, llenos de dicha, de derroche y de placer. Y tú y yo volver a ser las maravillas del ayer. Oye, mi amor, es mi ilusión, quiero volver. En los llanos orientales tengo lo que yo más quiero. En los llanos orientales tengo lo que yo más quiero. A una linda llanerita, corazoncito llanero. A una linda llanerita, corazoncito llanero. Yo nunca podré olvidar aquellas tardes de enero. Yo nunca podré olvidar aquellas tardes de enero. Cuando mi amor me decía, así solito te quiero. Cuando mi amor me decía, a ti solito te quiero. Bueno, muchísimas gracias, vuelvo y reitero, muchísimas gracias por venir. A mi maestro Marco, que fue el que me acompañó en todo este proceso, y a cada una de las personas que están acá, muchísimas gracias por venir, en serio. Es algo muy gratificante y qué chévere que en serio apoyen estos proyectos que ustedes están realizando, y más de esta cátedra de requinto triple que básicamente está comenzando. Muchísimas gracias y que les tengan un excelente día.
Las Siete Hierbas del maestro Jorge Velosa, también con la agrupación de los hermanos Torres. Y bueno, ojalá saquen pareja y a bailar, ¿no? Y bueno, y dice... Por una herida quita la vida, tengo mi pecho de par en par. Un hierbatero me dio la contra, con la que dijo me aliviará. Son siete hierbas muy poderosas, cuatro pa'l pecho y tres pa' tomar. Las que se toman son flor de olvido y unas hojitas de la ilusión. Y un canutillo de esos que quitan y todo el jugo que de un limón. A cada nada una tomita con mucha gana y con devoción. Que sirvan también le digo tiene que ser, a toda hora no se le olvide, ponga cuidado, recuerde bien, abriendo el ojo y con mañitica, seis de las siete ya me encontré. Abriendo el ojo y con mañitica, seis de las siete ya me encontré. Solo me falta una pa'l pecho y es la ramita de otro querer. Pero eso tiene su despacito, pa' que me alivie como ha de ser. Pero eso tiene su despacito, pa' que me alivie como ha de ser.